De la participación y acción comunal. Permítanme iniciar. Bueno, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un nuevo webinar que tenemos preparado para ustedes. Hoy, como todos los miércoles a las 5 de la tarde, felices de tenerlos en nuestro espacio de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Valle del Cauca, recibirlos a todos ustedes como nuestros invitados especiales y hoy con un invitado muy especial para mí, amigo, colega, compañero de estudio, compañero de trabajo, el arquitecto Mario Camargo, con un nuevo webinar que tenemos preparado de ambientes de transición. El arquitecto Mario Camargo es arquitecto con título meritorio en la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Valle. Desde el 2008 ha participado y realizado y resultado ganador de diferentes concursos nacionales académicos y profesionales de arquitectura. Como profesional, ha desarrollado, coordinado, construido y direccionado proyectos en el ámbito del diseño urbano, arquitectónico y de paisaje. Desde el 2011 direcciona su propio taller en asocio con el arquitecto Luis Orlando Tongué, Colectivo 720. Este webinar se va a tratar sobre ambientes de transición, el ámbito, contorno, perímetro de un espacio o lugar. Para eso le voy a dar la bienvenida a Mario, feliz de tenerte por acá. A todos también les agradecemos su constancia con nosotros todos estos miércoles. Vamos a estar grabando esta sesión para mañana estarla montando en el Facebook. Hoy me tocó solita, entonces mañana estaré montando, no lo puedo hacer en simultánea, entonces mañana estaremos montando este video para que también lo puedan replicar y compartir. Recordarles también que son absolutamente bienvenidos en la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Valle, que tienen ustedes un espacio en nosotros para poder sacar adelante todas sus ideas, que estemos fortalecidos como gremio de la arquitectura. Y bueno, no me queda sino agradecerle a Mario por este espacio que nos está regalando y invitarlos a todos ustedes a que al final de la exposición que nos va a hacer el arquitecto, dejen en el chat sus preguntas o levanten la mano si desean hacer algún tipo de intervención respecto a esta conferencia que vamos a ver hoy. Mario, ¿cómo vas? Hola Laura, buenas tardes. Buenas tardes para todos. ¿Cómo va todo? Primero agradecer. Bien, muy bien. Primero quisiera agradecer también a la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Valle por hacerme esta invitación. Para mí es un honor poder estar aquí compartiendo un poco de reflexiones, de inquietudes, dudas, más desde lo académico sobre arquitectura. Digamos que es el tema que realmente me apasiona. Ahí veo varios de los estudiantes conectados. Espero que sea y resulte interesante para todos. Gracias a Patricia, por ahí estaba conectada, siempre pendiente, digamos, el corazón de la SSA. Taller, y el corazón de la SSA, correcto. Bueno, Laura, hazme un favor, habilita porfa el otro usuario. Estoy teniendo dos conexiones. Ya, inténtalo, por favor. Comprobemos que ya puedes. Perfecto, ahí ya deben estar viendo mi pantalla. Sí. ¿Listo? Listo, el escenario es todo tuyo. Esa es una charla, como Laura, digámoslo, anotó en el preámbulo, enfocado más hacia las estrategias proyectuales,
Es un intento de reflexión, de cuestionamientos y de argumentos que hemos tratado de analizar en el trabajo de la oficina, ¿sí? Hay una serie de referencias, ¿sí?, para las cuales voy a ir paso a paso, digamos, desde una aproximación temporal. En principio, quisiera referirme al ámbito por definición, y en ese caso, pues, a lo que me refiero es al contorno, perímetro de un espacio-lugar, y ese espacio comprendido dentro de límites determinados reales o imaginarios, ¿sí? En la pantalla comparto dos imágenes que definen la situación de límite. Un ejemplo de estructuras abiertas hasta el infinito, como el proyecto crítico de la Non-Stop de City de Archisun, ¿sí?, donde empezamos a acercarnos un poco a la idea de que el ámbito se define por unos límites que vamos a configurar, ¿sí?, con la arquitectura, o lo vamos a configurar con un imaginario. En segunda instancia, la definición de transición como el desplazamiento de personas u objetos de un ámbito a otro con características propias. Pongo como referencia a dos proyectos que me resultan muy interesantes: Plaza de las Artes de Brasil Arquitectura en Sao Paulo y la Biblioteca y Museo de la Facultad de Artes de Musashino de Sou Fujimoto. Aquí ya empezamos, por definición, a establecer relaciones entre lo que significa o la concepción que se tiene sobre ámbito, una percepción un poco más amplia, ¿sí?, y la transición como ese espacio a veces indeterminado o indefinido en la arquitectura, ¿sí?, que no aparece como parte del programa, pero que se vuelve un elemento estratégico para la proyectación. Y para un poco contextualizar esta noción de hábitat, de ámbitos y transiciones, voy a referirme en primera instancia al hábitat primigenio, un ejercicio que, digamos, que a nivel personal tuve, por fortuna, que realizar hacia los primeros semestres de mi carrera, hace ya varios años, en la que quiero relacionar esta noción de hábitat y transición, esta noción de ámbito y transición con la cultura, el contexto y el ambiente. En la pantalla, una imagen de un iglú, ¿sí?, de la cultura inuit, ¿sí?, donde podemos ver cómo ese espacio de acceso, ¿no?, funge como una transición entre lo que está afuera y lo que pasa al interior, en este caso como una transición que genera protección, ¿sí? Y aquí hay una cosa muy importante, y es cómo el clima y la cultura determinan esa noción de transición, ¿sí?, que en este caso, digamos, se asocia más a la idea de refugio, ¿sí?, de un elemento protector que también cumple una función bioclimática, en el sentido de que este espacio lo que hace es limitar la entrada del aire frío al espacio de dormitorio de los inuit, ¿sí? Estas imágenes las he tomado de una página canadiense que muestra en sección, y una sección que da cuenta de esa espacialidad al interior de este hábitat primigenio. Y en contraparte tenemos esta otra imagen de un pueblo indígena amerindio que habita en la delta del Orinoco en Venezuela, la cultura Guarao, ¿sí? Y aquí vemos cómo la noción de ámbito, ¿sí?, y límite, digamos, está configurada por otros elementos, en este caso por la cubierta, ¿sí?, y el cerramiento desaparece, ¿sí?, porque lo que aparece aquí importante cuando se entiende el clima y la cultura es lo que está encima de nosotros, ¿sí? Entonces ese límite desaparece y la noción de transición es distinta, ¿sí? Y los límites casi que, digamos, si uno los configura en el perímetro, son imaginarios, ¿sí? Están dados por estos elementos palafíticos que configuran el contorno del espacio. Entonces, y a su vez, digamos, esta imagen tomada del libro Saminachi de Arquitectura y Cosmogonía en la Construcción Kogi en la Sierra Nevada de Santa Marta, de un hábitat, en este caso la edificación más significativa del Saminachi, que es Cancurúa, donde la transición es casi, está dada por el imaginario, es espiritual, ¿sí? La conformación de los anillos y de la arquitectura tiene que ver más, digamos, con el imaginario y con lo espiritual que con una definición propia de ámbito y transición.
Luego vemos en la cultura musgún, esta arquitectura vernácula, en estas viviendas en Camerún, donde la transición se da más a un nivel colectivo. Entonces pasamos de ver lo que tenemos con los inuit, a ver lo que tenemos con las viviendas en el Orinoco, a ver cómo los musgún consideran la transición desde el punto de acceso, pero con un carácter más comunitario, ¿sí? Y las actividades o el grupo de familias se configuran alrededor de, ¿sí? Y eso sucede de la misma manera en la Amazonía, con los yanomis, que viven en grandes casas comunales de forma circular llamadas llanos, ¿sí? En las viviendas del Amazonas, donde la transición se da de una manera distinta, ¿sí? Casi hacia el centro, y el cielo se abre, digamos, para generar un nuevo vínculo con el límite, ¿sí? El perímetro se cierra. Después de hacer esta contextualización y de ver cómo la cultura y el contexto, el clima, tienen incidencia directa sobre los espacios de transición, paso a reflexionar un poco sobre la arquitectura de Corbusier, ¿sí? En este caso, hacia 1955, con la promenade, la circulación como ámbito de transición, donde lo que pasa o lo que sucede es que la circulación empieza a aparecer como una estrategia, ¿sí? Que organiza, ¿sí? La manera en cómo uno habita el espacio. Entonces el ámbito de alguna manera se difumina y entra y recorre todas y cada una de las instancias del espacio, ¿sí? Casi que esta idea de la promenade, digamos, hace no posible evadir este plano vertical y horizontal, ¿sí? Y ofrece un interesante juego de perspectivas, digamos, y lo traigo porque hay muchos o varios de los ejercicios que desarrolló Le Corbusier, pues, van en función de este concepto y van a tener, digamos, una influencia directa sobre estructuras más contemporáneas. Aquí algunas imágenes de cómo, de alguna manera, empieza ese juego de perspectivas dentro y fuera de la arquitectura, ¿sí? Esa rampa que se mete hasta el fondo y lo lleva uno al balcón, el nivel de cerramiento un poco más fluido, y empieza a aparecer esa idea de fluidez también en la arquitectura, ¿sí? ¿Qué es esto? Esa relación con lo que pasa afuera y lo que está pasando adentro. Entonces, esos intersticios se vuelven una estrategia importante para la arquitectura que se desarrolló en el movimiento moderno. Hacia 1968, Kevin Roach, premio Pritzker de arquitectura, desarrolló este edificio, ¿sí? Un edificio bastante novedoso para su época. En este caso, el atrio aparece como vínculo entre lo público y lo privado. Y lo importante o lo interesante de esa estrategia es ver cómo, de alguna manera, ya se empieza a vincular el espacio público como parte de la arquitectura, ¿sí? Ya no funge como un hall simplemente, sino que ya empieza a tener un carácter mucho más complejo, ¿sí? Donde se intenta ya verticalizar la ciudad, incluir el paisaje, como el paisaje urbano, el paisaje natural, dentro de la arquitectura. Es un corte de la Fundación Ford, y ese plano acristalado completo, ¿sí? Que hace que la naturaleza esté contenida, ¿sí? Este atrio funge como un espacio de transición entre lo público y lo privado. Este, en horario diurno, en horario de oficinas, es completamente público, ¿sí? Y aparece esta escena, ¿sí? Un espacio de transición entre la ciudad y el espacio de trabajo que, digamos, hoy en día estamos necesitando tanto, ¿sí? 1900, voy a volverme un poco a la fecha, 1968, con unos principios que son completamente relevantes, ¿no? Para lo que estamos viendo, incluso hoy con lo del confinamiento, ¿sí? Esa idea de poder tener la naturaleza contenida dentro de y que establezca un vínculo casi traslúcido entre lo que sucede afuera y adentro, ¿sí? Meter la naturaleza y lo público empieza a difuminarse en función de la arquitectura. Y lo que es más interesante es cómo lo público se vuelve parte ya del programa, ¿sí? Realmente lo que contiene este atrio es ese plano acristalado que permite también fugar las visuales. Y ahí vuelvo y a la definición de lo que queremos decir con transición y con ámbito cuando pensamos en esos límites y cómo se configuran esos límites en la arquitectura, ¿sí? Aquí más imágenes de ese atrio central que
es el elemento articulador de la Fundación FOR. Hacia el año 1992, Rogelio Salmona, pues, muy influenciado por los principios de Corbusier, ¿sí? De hecho, pues, trabajó en su oficina, desarrolló proyectos como la Unidad Habitacional de Marsella, donde ya había exploraciones de lo público como espacio de transición y lo público como parte del programa de la arquitectura. En este proyecto, y como la gran mayoría de Rogelio, se establece un vínculo entre lo público y lo privado de manera muy directa, ¿sí? Casi una relación ambigua entre lo que sucede afuera y lo que está pasando dentro de la arquitectura, ¿sí? Aquí ya de manera más clara, el espacio público y los usos comunes hacen programa arquitectónico, ¿sí? Y como lo intentaba hacer Corbusier con la promenade, es un recurso casi inevitable en la arquitectura de Rogelio Salmona, ¿sí? Una de las cosas que se empieza a discutir en el movimiento moderno es cómo existe un entendimiento muy claro que el sistema circulatorio en el plano horizontal y vertical va a ser el común denominador de cualquier edificio o proyecto arquitectónico. Y en ese sentido es ahí donde encuentran que hay una posibilidad de hacer una transición fuerte entre lo público y lo privado con el sistema circulatorio. Casi diseminar y vincular todos y cada uno de los aspectos de lo que sucede con el edificio. Aquí algunas imágenes del Archivo General. Y lo más interesante es esto, esa relación ambigua que se genera estando dentro de la arquitectura, pero a la vez estando fuera de, ¿sí? El límite, digamos, es imaginario, está contenido, pero es completamente público, como lo vemos acá. Estoy dentro y fuera de la arquitectura y los límites están definidos por la arquitectura. Y ahí es importante entender cómo la variable o la concepción de ámbito y transición se vuelven relevantes para la configuración de un proyecto en arquitectura. Otros vínculos, digamos, que tienen que ver con lo que sucede, digamos, con la ciudad, con la escala de los edificios, la arquitectura, digamos, como ese elemento que articula y que el deambular por la ciudad sea mucho más ameno. Hacia el 2010, Sou Fujimoto desarrolló este proyecto, la Biblioteca y Museo de la Facultad de Artes de Musashino, donde desarrolló una idea de cinta espacial, fluidez y transición continua. Este es un proyecto transgresor, pero que reúne muchos de estos principios que vienen con Le Corbusier, Kevin Roche, con lo que hemos visto en arquitectura, que hemos presentado ahora incluso con el hábitat primigenio. En este caso, la cinta funge como articulador y organizador del espacio, pero este muro que serpentea casi infinito es la biblioteca en sí misma, ¿sí? Entonces la biblioteca se perfora y se abre y crea una sucesión interesante de espacios dentro y fuera de esta arquitectura, ¿sí? Un edificio bastante transgresor desde su concepción, pero muy interesante porque entiende que el sistema circulatorio va a ser el elemento, ¿sí?, que vincule lo que está fuera y lo que está dentro, pero también va a generar de alguna manera ciertos grados de privacidad. Y lo veíamos en muchos de los conceptos que tenía Fran Lonray con muchos de sus proyectos con este sistema de circulación. Aquí una imagen del acceso, y otra de las cosas que es interesante es cómo esa idea del muro que se vuelve biblioteca también se lleva a la fachada, y la fachada se perfora con esa suerte de vanos y empieza a crear una relación de vistas entre lo que sucede adentro y lo que está afuera, ¿sí? Una búsqueda muy interesante porque desconfigura un poco la noción de límite, ¿sí? Lo vincula a uno con lo que está pasando en la ciudad sin perder, digamos, la jerarquía o los grados de privacidad que van a suceder dentro de la arquitectura. Una cinta que se va entrando, ¿sí? Una especie de nicho que acusa la entrada a esa cinta, ¿sí? Un poco como lo que vemos en el hábitat primigenio de los Inuit, ¿sí? Que es el elemento que, digamos, controla de alguna manera esa cinta, ¿sí? Y que lo conduce a uno por esta arquitectura, digamos, muy fluida con esa cinta en la que se van
desarrollando todos y cada uno de los ámbitos de acuerdo también a sus grados de privacidad y a sus grados de jerarquía, ¿sí? Y sucede no solamente en lo horizontal, sino que también va a desarrollarse con algunos principios en la vertical, ¿sí? Esa cinta como también se permea y pasa por encima de generando relaciones ambiguas dentro del espacio, espacios de lectura, espacios para el control, espacios para transitar. Otro proyecto muy interesante es que va sobre esta idea, ¿sí?, de lo público como ámbito de transición, ¿sí?, pero con otras estrategias de configuración a nivel espacial, es Plaza de las Artes, de Brasil Arquitectura, este construido en el año 2012, donde lo público aparece como ámbito de transición. En este se crea una relación muy interesante, casi como con los principios que trabaja Rogelio Salmona, digamos, son los mismos criterios, ¿sí? En este, digamos, un plan urbano completamente configurado, ¿sí?, con unos edificios adosados al lado y lado, con un edificio patrimonial, digamos, del cual se van a vincular todos y cada uno de los volúmenes. Es probablemente uno de los más interesantes en términos de la configuración volumétrica, programática. Fanucci, quienes desarrollaron el edificio, pues tomó más de 10 años, casi 8 años, en palabras de los arquitectos, desarrollar el esquema y llegar, digamos, a esto, digamos, que la conclusión fuera esta, o la idea materializada. Un edificio sumamente interesante porque aquí se desfigura completamente la idea de espacio público, ¿sí? Una suerte de calle que entra y atraviesa en dos sentidos completamente la arquitectura, ¿sí?, que digamos, por completo difumina la noción entre lo público y lo privado, ¿sí?, manteniéndolo controlado, donde se dinamizan una serie de usos interesantes. Está la planta en la situación urbana, y aquí se puede ver cómo pasa longitudinal y transversalmente en ese atrio que se genera en distintos niveles, ¿sí?, que además entiende una topografía y empieza a desarrollar una serie de usos, ¿sí?, como estrategia sobre el espacio público, ¿sí? Ahí en la presentación de Brasil Arquitectura, unas imágenes y unos videos muy interesantes de cómo este espacio es acogido por la comunidad, por el centro de Sao Paulo, y sobre el cual se crean unas dinámicas muy, muy interesantes de relaciones espaciales y de relaciones programáticas con los usos que suceden allí. Algunos dibujos que dan cuenta de esa espacialidad, aquí se puede ver cómo casi que los edificios, sí, es como si los edificios siempre hubieran estado ahí, ¿sí?, y dejan esas calles y los edificios se retranquean, se abren de acuerdo a las necesidades de vínculo que se establecen sobre lo público. Hay aquí en este proyecto un entendimiento muy claro de que lo público debe formar parte o debe ser parte integral de la arquitectura, ¿sí?, sin desconocer, digamos, aspectos como la seguridad y otros aspectos que sobre los cuales siempre existe cierto temor, ¿sí? Este es probablemente uno de los edificios más interesantes en el que se puede evidenciar ese vínculo entre lo público con la arquitectura. Aquí otro de los dibujos muy expresivos de la espacialidad de Plaza de las Artes. Esta imagen desde adentro, en lo que uno, digamos, intenta pensar si está adentro o está afuera, casi como lo hace la arquitectura de Rogelio Salmona. Aquí también como los niveles lo van adentrando en los usos, ¿sí?, y los usos se van permeando sobre el espacio público. Y un poco para reflexionar sobre estos conceptos, digamos, todos estos son proyectos que dentro del taller hemos revisado, hemos analizado, como estos muchos otros, ¿sí?, sobre los cuales hemos tratado de indagar y de alguna manera llevar, sí, a la arquitectura que estamos proyectando. Esta charla está más enfocada en poder mostrar cuáles son esas reflexiones atrás de que permiten desarrollar estrategias para la proyección de la arquitectura y sobre todo en la proyección de equipamientos públicos, ¿sí? En este caso, el Parque Educativo Huellas, desarrollado en el 2015, ¿sí?, del modelo Ciudad-Región, en la administración de Sergio Fajardo para los parques educativos, Antioquia, la más educada, se desarrolló este edificio y en este edificio hay una serie de reflexiones asociadas a estos ámbitos de transición, ¿sí? Primero unas reflexiones que tienen que ver, digamos, o son más de tipo formal, ¿sí? Digamos que son más de tipo contextual
que tienen que ver un poco como con esas reflexiones de los hábitats primigenios, ¿sí? La adecuación topográfica, entender el clima, entender el contexto, esas aperturas, esas relaciones visuales. Pero aparece esta idea que es, aparece casi desde el principio con la propuesta de cómo generar una arquitectura donde el espacio público, en este caso, un espacio público que para el municipio de San Francisco era prácticamente inexistente, ¿sí? Cómo poder generar un espacio que además no afectara el funcionamiento del parque educativo, ¿sí? Y lo que hicimos fue, digamos, con esta situación natural que nos dio la topografía, pasar casi que de manera directa sobre la cubierta, manera de balcón, ¿sí? Y lo que sucedió fue esto, es un modelo que hicimos para unos meses antes de arrancar la obra, donde desarrollamos ese puente y ese espacio central, ese atrio, ¿sí? Y luego aparece ese puente en transición con ese jardín, lo lleva uno a ese balcón. Entonces es un espacio abierto, democrático, es público, ¿sí? Es una proyección del espacio público y no afecta el funcionamiento del municipio de San Francisco. Aquí pueden ver la situación topográfica del municipio, aproximadamente 2.000 habitantes, un casco urbano realmente pequeño. Y aquí está al lado del colegio, y lo que hicimos fue tratar de generar un espacio adicional completamente público que pudieran usar todos los miembros de la comunidad de San Francisco, no solamente estuviera restringido a los usos del colegio, o sea, que no fuera su operación. Realmente se logró, el parque sigue en funcionamiento y asociados a él se desarrollaron otras estrategias también de cómo también aquí la definición de límite también se puede matizar con elementos muy sencillos, en este caso unas puertas correderas que abren y cierran las aulas, permitiendo que haya unas relaciones distintas que permiten la continuidad visual, pero también que sirven como elemento controlador del clima, ¿sí? Y que permitían que desarrolláramos una arquitectura casi 360 grados, ¿sí? Estas puertas que se retranquean y se abren, y ese atrio central, ese pequeño, digamos, elemento que permite sobre el atrio matizado con luz, ¿sí? Que lo llevan de manera continua y directa hacia el paisaje. Aquí algunos esquemas de lo que desarrollamos en su momento, ¿sí? De cómo pensábamos ese atrio también como un espacio polivalente, ¿sí? Un espacio de transición en el que si las aulas están cerradas, pues el edificio pudiese funcionar sin ninguna dificultad, ¿sí? Aquí se ve las aulas abiertas y de fondo el paisaje y el atrio matizado con estos lucernarios, ¿sí? La luz acentuando el carácter de este espacio, un poco guiándolo, que normalmente lo que pasa es que los límites del edificio hacen que la arquitectura se vea contenida, ¿sí? Al matizar con luz, puedo hacer que de alguna manera se vea con un carácter mucho más abierto y me pueda, digamos, ver abocado a ir hacia ese balcón, ¿sí? Un poco como lo que pasa con Plaza de las Artes de Brasil, la arquitectura, y es en el que la gente no tiene con ese vacío. Y es de entrar, es de aproximación, ¿sí? Es vinculante. Que algunos esquemas de la definición de límite abierto que posibilita la flexibilidad, más imágenes de este espacio atrial. Y como cosa interesante, el día de la inauguración en este parque, pues tuvimos aproximadamente 200 personas, ¿sí? Digamos que es algo que para el municipio genera un valor agregado como espacio público, porque se pueden desarrollar actividades de baile, danza, en un municipio que aduce, digamos, de estos espacios, ¿sí? Y no menos importante esa relación y esa valoración con el paisaje, con el contexto. El edificio en sí mismo se acopla de manera casi mimética con la topografía, desarrollando unas aulas de manera natural. En este caso no nos vamos a centrar tanto en eso, he querido referenciar solo lo que tiene que ver con la transición y el espacio público como parte del programa arquitectónico. Ese jardín, ¿sí? Un poco también influenciado por lo que veíamos en Kevin Roche, pero reinterpretado, ¿sí? Como espacio central, articulador, y también un poco por las necesidades de la comunidad. Digamos, de manera explícita, ellos pedían que hiciéramos un patio sobre el cual
se desarrollara la arquitectura. Es parte, digamos, de las necesidades que los usuarios hicieron en el taller de imaginarios de este proyecto. Aquí el corte de cómo la arquitectura se desarrolla de manera natural, ¿sí?, sobre el predio y entiende la topografía. La circulación, y sobre la circulación traje estos dos esquemas porque muy influenciado por los principios de la Promenade de Le Corbusier, y más adelante lo vamos a ver un poco más de detalle, pues empezamos a ver que en la circulación también hay un potencial de uso asociado a las actividades, ¿sí? Digamos, es una oportunidad de generar vínculos, y lo vamos a ver en un referente que traje para la presentación el día de hoy. Y al entender esas, digamos, dinámicas naturales, digamos, ese entendimiento como en el hábitat primigenio, pues desarrollamos esto, una aula que se desarrolla de manera natural sobre la topografía. En el final esta imagen, que es probablemente la imagen que más le gusta a los usuarios de San Francisco, y es ese balcón urbano, como lo han denominado, es el balcón de San Francisco. Hacia el 2015, ese mismo año, un año después, realmente, San Francisco se desarrolló en el año 2014, se terminó de construir en el 2015. Casi en paralelo desarrollamos este otro proyecto, el UA de la Imaginación, y ya habiendo reflexionado un poco sobre esa idea de cómo podía ampliarse, en términos de que no solo se reflexionó sobre lo público, sino que también reflexionamos sobre los límites y el ámbito en el sentido estricto, ¿sí? De entrada, porque el que pedía este proyecto era hacer, o sea, el eslogan de este proyecto fue quitar la cerca para estar más cerca, ¿sí? En lo que ya de entrada la definición del límite cambia, ¿sí? Con unas preexistencias muy marcadas de unos equipamientos en infraestructura. Y la primera gran estrategia, de hecho, cuando presentamos este proyecto, lo presentamos a manera de estrategias, operar con verbos, operar con acciones, pero en este caso, esta fue quizá la estrategia más relevante. ¿Cómo entendimos que había un potencial importante de ese espacio público como parte del programa? ¿Sí? Para eso debíamos entender, como muchos de los principios de la arquitectura de Rogelio Salmona, que la topografía o el layer de piso determina en buena medida la configuración del espacio, hace parte inherente de la arquitectura para poder generar esos ámbitos de transición. Entonces hicimos esto, desvinculamos un tanque del esquema, digamos, como programa tácito, ¿sí? Y ese tanque, digamos, sería un espacio completamente público, abierto, sobre el cual se desarrollaría una parte importante que el programa, que era ese escenario o ese ámbito público a manera de teatro, ¿sí? Pero a su vez la cinta que iba a cubrir, ¿sí?, tiene que ver con esa idea de transparencia, esa idea de ese límite un poco indefinido para poder completar y ver el paisaje, ¿sí? Y luego sobre eso, en este caso no quebramos el volumen como en el caso del Parque Educativo San Francisco, sino que desarrollamos una cubierta que articulara el espacio, ¿sí? Entonces en este caso el ámbito de transición, ¿sí?, aparece matizado por una marquesina, debajo del cual aparece una cinta, ¿sí? Cinta que vimos ahorita en el referente, Soufa Kimoto. Pero también aparecen otras cosas, y es una relación atrial con unos volúmenes que rememoran de alguna manera a los tanques y la geometría del tanque, y la geometría pues se va a ver, digamos, influenciada por la geometría circular de las preexistencias. Esta es una imagen del proyecto ya construido, implantado, y aquí se puede ver, digamos, o no se puede ver, digamos, no se podría apreciar con claridad qué es público y qué es privado, porque la cinta, al tener esa transparencia en la parte inferior, digamos que genera unas relaciones de proximidad que permiten la continuidad visual. Dentro de esa tarea articular, esa cinta, se desarrollaron los programas, y esos son estos elementos verticales, sí, casi transparentes, que permiten siempre un continuo sobre el paisaje. Y esta relación que encontramos, de la que hablaba con la arquitectura de Rogelio Salmona, no solo en el proyecto del Archivo General, sino en casi todos sus proyectos, incluso con el proyecto de la FES, donde se crean unas relaciones ambiguas en el espacio. Aquí estoy dentro de la arquitectura, y los que están en el techo están dentro y fuera de la arquitectura, ¿sí? Y es parte, digamos, de lo que nos interesa o lo que nos ha interesado dentro del taller, ¿sí?
generar unas relaciones de proximidad que difuminen lo público y lo privado, pero que también establezca una relación continua con el paisaje, como lo podemos ver en esta fotografía. Allá esta persona está parada en ese balcón, ¿sí? Ese balcón mirador, un poco, en este caso sí, influenciado directamente por lo que veníamos de vivenciar con el parque educativo, de cómo debía ser un espacio contemplativo, ¿sí? Casi que la arquitectura que plasmáramos apareciera como si siempre hubiera estado ahí, ¿sí? Y el nivel de cerramiento fuera muy fluido, muy continuo, muy transparente. Acá es lo mismo, pero aparecen tres niveles de aproximación: el que sucede en el teatro, un nivel intermedio, unas zonas de sombra, y lo que sucede dentro de la arquitectura y arriba, la gente en el espacio público, ¿sí? La gente haciendo disfrute del espacio público sobre la arquitectura. Y aquí se puede ver con más claridad tres niveles de aproximación dentro y fuera de, creando esa relación que nosotros hemos querido recrear, ¿sí? O por lo menos hemos intentado a través de los ejercicios que hemos proyectado, muy influenciados en este caso por la arquitectura de Rogelio Salmona. Aquí más imágenes de estos espacios de transición, ¿sí? En este caso estando fuera, pero contenidos con esta marquesina sobre el espacio, ¿sí? Es el espacio, es esa marquesina la que contiene los usos. Y ya hacia el interior, aquí dejé unas imágenes, también pensando en esos atrios, ¿sí? Dentro de la arquitectura que posibilitan, que están asociados directamente al sistema de circulación del edificio, pero que posibilitan la ampliación y la flexibilidad de los espacios. Y esto va a ser una estrategia proyectual muy importante para desarrollar en la arquitectura de carácter público, porque permite que un mismo espacio funcione de distintas maneras, ¿sí? Y tenga cabida para mucho más usuarios. Esta es una imagen del hall, de ese atrio, ¿sí? No me voy a detener mucho, digamos que se difumina sobre la circulación central. Aquí se puede ver nuevamente la imagen de mucho de lo que hemos querido recrear, ¿sí? También hay otros elementos como el mobiliario que hacen que se genere una relación más próxima sobre el equipamiento. Y esta es probablemente una de las fotos que a mí más me gusta, pues como el proyecto, y es porque en esta foto está completamente marcada la ciudad, ¿sí? Intentamos, cuando desarrollamos esta marquesina, pues crear una estructura hipóstila, pues unas columnas, tratamos de llevarla lo más esbelta posible. En este caso, pues no fue tan, tuvimos que ensancharlas porque la situación tenía unos llenos antrópicos que no nos permitieron tenerla más delgada. Desarrollamos un poco más de elementos, pero casi siempre que tuvieran cierta esbeltez, ¿sí? Para permitir tener ese marco de fondo, ¿sí? Que es la ciudad, ¿sí? Y tener ese balcón y tener el espacio de sombra, ¿sí? En este caso es una transición en la misma situación urbana, que es mucho de lo que nos regala Plaza de las Artes en Sao Paulo, ¿sí? Cómo dentro de la ciudad yo puedo recorrer la ciudad y tener un espacio bajo sombra, ¿sí? Donde se desarrollan otras actividades, ¿sí? Donde hay una cercanía mucho más directa del edificio con la ciudad. Esta otra también me resulta muy interesante. Estas son imágenes que hoy en día han evolucionado bastante, ¿sí? Hay otros elementos, pues, que dan cuenta, sobre los cuales no me voy a enfocar, testigos de lo que ahí sucedió con las válvulas y ciertos elementos. Aquí, más que espacio de transición, es espacio público, digamos que está sobre el edificio, ¿sí? Y lo traigo porque finalmente es una estrategia. O sea, la marquesina en este caso, pues cumple esa función, ¿sí? Esa función para la ciudad, realmente todo lo que está debajo de esa zona verde, de ese edificio, ¿sí? Pero en este caso es completamente público, ¿sí? Que la edificación le regala a la ciudad toda su layer superior para el disfrute del paisaje y para desarrollar actividades que van a estar, pues, digamos, matizadas por lo que se programe desde la Fundación EPM con estos proyectos. Hacia el año 2016 hicimos otro proyecto. He tratado de llevarlo, digamos, desde lo temporal en este caso, porque hay relaciones que van y vienen, reflexiones que se hicieron. Ahora más adelante vuelvo sobre otros referentes, no necesariamente sobre arquitectura que hemos hecho en la oficina. En este caso, digamos, hay una relación muy bonita sobre la escala de los ámbitos de transición, ¿sí? En este caso, esto nos refiere como a esa idea de descubrir, ¿sí? Con ese túnel, como ese primer dibujo de sección del iglú, ¿sí? De ese hábitat, ese pequeño refugio,
en este caso una de las estrategias mejor valoradas de esta intervención de carácter efímero en el Museo de Arte Moderno de la Tertulia, ¿sí? Y quizá la estrategia más importante para que tuviera éxito, ¿sí? En este caso de fondo estaba un cuadro de Rufino Tamayo, El Niño, y a la izquierda La Casita al Sol de Emiliano Sánchez. Pero lo interesante es que este elemento, ¿sí?, que acusa ese túnel con otra escala, pues es la transición entre lo que sucede dentro y fuera de la exposición, ¿sí? Pero es lo que invita a descubrir, ¿sí?, que es un poco lo que hemos descubierto con estos análisis, cómo estos espacios se convierten en el elemento que invita a la persona que está fuera a entrar. Es como ese atrio de Kevin Roche en la Fundación Ford, que es inevitable. O sea, no puede pasar por alto ese edificio, no pasa desapercibido por la escala, ¿sí? Aquí voy a la escala nuevamente, que es un punto también sobre el cual hemos trabajado mucho. En este caso, pues no me voy a enfocar tanto en eso, ¿sí? Pero como ese elemento, solo el cambio de ese elemento y ese túnel que acusa una perspectiva, me invita a descubrir y me lleva allá, en este caso, hace mímesis sobre lo que pasa en el cuadro de fondo con el niño, ¿sí? Y luego se bifurca, pero a su vez, digamos, entra dentro de este globo de cosas que pasan. Aquí no voy a tener tanto a explicar qué es lo que sucedió con la exposición, pero de fondo, ¿sí?, la estrategia continúa. O sea, en este caso llevábamos un espacio controlado a un espacio más dinámico, y vuelve y aparece esta misma estrategia de generar un acuse como a manera de túnel, que también invita a descubrir, a observar, pasando de un espacio controlado que contiene piezas de arte a un espacio más dinámico sobre el cual los niños iban a poder interactuar de una manera más directa con el arte, ¿sí? Y es este espacio, este pequeño banito. Había una puerta al lado que por tema de seguridad nunca se quitó, pero los niños nunca usaron la puerta, pues solamente los adultos, ¿sí? A ellos siempre resultó más interesante estar aquí, ¿sí?, transgredir a través del túnel y pasar a esta otra parte de la escena. Y aquí, como al final es un otro ambiente de transición, ¿sí?, pero llevado a otra escala, en este caso a los espacios efímeros, aquí la planta donde vemos la intervención. Esos dos dispositivos realmente son los que modifican el espacio, ¿sí? No es más, realmente no es una exposición sobre la cual se hayan hecho muchos elementos, es una exposición, un pabellón efímero, pero lo interesante fue esto, cómo con dos piezas yo tengo la capacidad de modificar lo que sucede dentro del espacio. Y acercándonos, digamos, de manera más contemporánea, está este proyecto, Young Community Center de Metaproject, ¿sí? Esto es un ejercicio que explora más la circulación como ámbito de transición, pero de manera más directa, ¿sí?, muy apoyado en lo que sucede con el modelo finlandés, ¿sí?, y los modelos educativos más contemporáneos, donde la circulación toma mucho de esos principios de Corbusier, pero se transforma con los objetos, se transforma con la tecnología, se transforma con las posibilidades más contemporáneas. Aquí podemos ver cómo este esquema de residencias juveniles, digamos en este caso con una galería central, se empieza como a desfigurar, a partir, a fraccionar, pero las posibilidades que tenemos hoy en día con tecnologías, Wi-Fi, el objeto, ¿sí?, el mobiliario también como un elemento, una pieza que modifica el espacio, y lo vimos en el ejercicio de Sou Fujimoto, ¿sí?, donde el mobiliario empieza a ser también una clave dentro del desarrollo de los espacios, no necesariamente con los muros, ¿sí?, con el muro como lo habíamos conseguido durante muchos años, ¿sí? Y es por eso que al principio hago una reflexión directa sobre lo que tiene que ver con el límite, ¿sí? En este caso la arquitectura se fracciona, ¿sí?, y resulta en esto, ¿sí?, un edificio que, ahora que veamos la foto lo vamos a entender mejor, ¿sí?, donde suceden este tipo de cosas, la circulación es un ámbito pedagógico en sí mismo, ¿sí?, y suceden cosas también porque la tecnología lo permite. Insisto, hoy no sería posible hacer esto que estamos haciendo, digamos que hubiera sido más difícil de coordinar una charla, ¿sí?, porque había que haber hecho una invitación formal y haber coordinado un espacio para la proyección. En este caso, la tecnología, el Wi-Fi, el Internet, nos permite poder desarrollar este tipo de actividades estando cada uno de sus casas, y en este caso la circulación tiene como este espacio con mobiliario que permite otros usos, permite el estudio y el intercambio de saberes y de
y de oportunidades dentro de la arquitectura que se está presentando. Aquí más del mobiliario, cómo modifica, ¿sí?, las nuevas dinámicas de uso, ¿sí? Casi que es donde se desarrollan las relaciones y los aprendizajes más importantes en la arquitectura, y sucede esto. Vemos que muchas veces es preferible hacer uso de estos espacios que el aula en sí mismo, porque al estar el límite completamente diseminado, ¿sí?, pues es más interesante ver clase sobre este espacio, que además está puesto sobre una diagonal, lo que permite que todos los niños tengan la visual sobre quien está al frente, pero a su vez es este espacio que tiene esta altura, que probablemente tiene unas mejores condiciones de confort, ¿sí? Entonces la circulación funciona como un atrio, un elemento pedagógico, funciona como conector, ¿sí? Y todo el modelo finlandés, de hecho, se apoya en este concepto de la circulación como un ámbito de aprendizaje, ¿sí?, donde suceden estas cosas y donde finalmente los grados de cerramiento también van a estar determinados por el mobiliario. Me puedo acostar, aquí están estos dos chicos con sus celulares, uno sentado contenido casi que dentro de un armario, otro en una banca al lado como un baño, ¿sí? Y acá esto de manera más espontánea, con un computador y de fondo sillas. Y esto, digamos, dentro de los modelos de aprendizaje va a ser, digamos, una estrategia relevante, pertinente y contemporánea para la arquitectura. Y apoyados un poco en eso, nosotros hacia el 2018 nos adjudicamos este proyecto, el Colegio Volcán La Pradera. Con este proyecto nos adjudicamos dos proyectos más, ambientes de aprendizaje, y durante varios años hemos explorado distintas posibilidades en los ambientes de aprendizaje, en el que las reflexiones iban a ir más tensionadas sobre la idea del atrio y la circulación como ámbito de transición. En este caso, al ser un equipamiento educativo de manera un poco más tímida, ese atrio, digamos, cómo iba a poderse conformar con el espacio público, en este caso, y a diferencia de lo que podíamos hacer con Parque Educativo San Francisco, que no tenía una connotación tan definida como institución educativa, sino que era un poco más abierto, pues teníamos que ser capaces de generar una estrategia sobre la cual parte de lo público se viera vinculado con el edificio, con el borde del edificio. Y lo que hicimos fue esto. En realidad lo que hicimos fue pensar desde adentro, ¿sí?, pensar cómo iba a ser ese modelo, pensar en que la circulación era la excusa, ¿sí?, para generar esa transición dentro del espacio, ¿sí?, que fungiera como un ámbito pedagógico en sí mismo, ¿sí? Ahí nuevamente la definición de ámbito y los límites, ¿sí? Es el nivel de cerramiento el que me va a permitir transgredir esa definición, en este caso con un proyecto bastante sencillo, ¿sí? No necesariamente, como lo vimos en el referente anterior, pues la referencia no necesariamente tiene que ser tan transgresora, digamos, va a depender también del tipo y de las situaciones en las que uno tenga que proyectar. ¿Sí? En este caso, con una intervención sencilla, con un proyecto bastante definido, pues lo que hicimos fue desarrollar esta idea, y a su vez con el edificio, desarrollando unas piezas que hacía mímesis sobre el otro equipamiento, que es, digamos, una situación particular que tuvimos con este proyecto, y es que estaba enfrentado hacia otro colegio. Lo que hicimos fue cambiar el acceso y generar una tensión directa sobre el otro, sobre el otro equipamiento, con el vacío que generaba a manera de triángulo, ¿sí? Pero a su vez pensamos, bueno, lo público, digamos, se va a ver coartado en buena medida, porque yo tengo que hacer que mi edificio funcione como edificio educativo, yo no puedo afectar el funcionamiento. Entonces lo que hicimos fue disponer una barra, una ágora de uso colectivo, y una barra donde se desarrollan los usos comunes, y los ámbitos pedagógicos se iban a desarrollar sobre esa idea de que la circulación fuera o fungiera como ámbito pedagógico, ¿sí? Entonces, casi dos estrategias muy grandes que están relacionadas en estos pequeños dibujos, y que finalmente fue lo que se construyó, ¿sí? Aquí desafortunadamente no se pudo completar un cerramiento que era parte también de esa idea de límite que contenía las aulas, ¿sí? Porque la idea era que las aulas quedaran completamente contenidas por otro elemento que generara otra transición entre la fachada del aula y la ciudad. Desafortunadamente en este proyecto no se pudo hacer, pero sí se pudo hacer ese atrio, ¿sí? Este atrio de conformación que vincula el sistema circulatorio del edificio, ¿sí? Y que articula esa conexión horizontal, que a su vez va a ser el elemento que va a servir de ampliación sobre las aulas. En un sistema realmente de circulaciones verticales muy sencillo, esta es una imagen del atrio ya construido,
Y es este espacio, un colegio de aproximadamente de 1.200, tiene la ocupación, pues 7, 8 de la mañana, probablemente más de 2.000 personas, si tiene en cuenta uno que los hijos van acompañados de sus padres llegando, pues para nosotros siempre pareció relevante que el atrio de acceso tuviera, digamos, este nivel de jerarquía. Y a su vez que el cerramiento que se propusiera, que era inevitable, pues desde la administración, pues tuviera cierto grado de transparencia para que permitiera ese vínculo entre lo que sucede con la ciudad y lo que sucede dentro del edificio y no lo afectase. Pero a su vez ese ámbito, aquí en este caso, nosotros este proyecto lo denominamos ámbitos pedagógicos muy relacionados con cosas que hemos sembrado en la charla. El ámbito, digamos, de los espacios urbanos, aquí nuevamente el ámbito de la circulación, como esa flexibilidad espacial, abierto, ¿sí? Contenido, generando distintos usos y matices. Aquí una fotografía de las aulas y ese cerramiento translúcido o por lo menos opaco, ¿sí? Que pues, sirve también para iluminar ese espacio central, pero que también uno ve como en ese espacio central pues, se van a poder desarrollar y ampliar las aulas, digamos, y generar otro tipo de dinámica sobre ese espacio central. En este caso, de fondo hay un cuadro ya, esto fue a pocos días de haber inaugurado el proyecto. Y hay otras imágenes, las tengo en esta presentación, más nuevas, digamos, de lo que sucedió y lo que está sucediendo con esos equipamientos. Y el otro elemento con los bordes y el atrio, es eso, o sea, pensar cómo el atrio generaba esta posibilidad de funcionalidad, o esta funcionalidad que permitiese el uso de esta infraestructura cerrada para el colegio o abierta para el mismo colegio, pero la comunidad desafortunadamente que el colegio puso el cerramiento, pero la estrategia quedó ahí y hoy en día, digamos, se piensa también que el edificio vaya a poder servir para la comunidad en un doble propósito. Ya sea el 2018, ya un poco para ir finalizando la charla, aparece este proyecto del Centro Nacional de Artes de Caushin, de la firma Mecano, ¿sí? En este, digamos, hay contenidas unas estrategias mucho más transgresoras en cuanto a la definición espacial, estrategias también que uno puede ver en el edificio, el Rolex Center de Sanaa, ¿sí? Y es como el volumen se vuelve espacio, ¿sí? Y aparece un nuevo concepto que vincula de alguna manera todo esto que hemos visto hoy, como toda esta idea de espacios continuos y de fluidez, ¿sí? Y de poder hacer un aprovechamiento de las estrategias, de la definición de límite, ahora, digamos, están compactadas, ¿sí? En el ejercicio de Sao Fujimoto lo vimos con una cinta, pero en este edificio lo vemos con el volumen en sí mismo, ¿sí? Intuitivamente el volumen de San Francisco hizo algo, pero no de esta manera tan directa. En este caso, no sobre una idea de topográfica, sino sobre esto, ¿sí? Una idea de paisaje, de continuidad, pero que finalmente es una situación en la que se rememora una transición urbana entre lo natural y lo construido, ¿sí? Esas oquedades que dejan los árboles, esas luces, esos vacíos que marca la firma Mecano y que luego traduce en edificio, pues tiene mucho que ver con eso, como esos pequeños intersticios, ¿sí? Cómo son valorados por el arquitecto para generar una suerte de oportunidades para el desarrollo programático, ¿sí? Para desarrollar una serie de usos asociados en distintos niveles, en distintas escalas, muy, muy, muy sobre lo que Rogelio Salmona también trabajó, solo que, digamos, en este caso, de una manera mucho más distinta. Y aparecen esos intersticios, la arquitectura diseminada, suelta, también lo vemos en Toyo Ito, con la mediateca de Sendai, ¿sí? De cómo yo dispongo los usos de manera fluida para que la circulación sea casi que aleatoria, fluida completamente, donde el deambular y las dinámicas de recorrido, apoyado en lo que ya Le Corbusier nos había dejado con la promenade, pues de esta manera ya más, mucho más fluida, reinterpretada, mucho más orgánica, ¿sí? Como ya esta firma de arquitectos lo retoma y lo piensa de una manera, incluso uno podría decir que más abstracto. Hay, recuerdo que uno de los primeros edificios que tomó esta idea, ¿sí? Fue el edificio de Rehnquist-Haas, la biblioteca de Seattle, donde ya verticalmente empezó a hacer que la circulación fuera el elemento que articulaba en vertical y desarrollaba sobre cada una de las bandejas de la circulación los espacios. En este caso la circulación es completamente fluida y deja además unos espacios cerrados, ¿sí? El Concert Hall, el Teatro de Lírica, el Hall de Recital, los deja completamente contenidos, ¿sí? Y es una estrategia interesante porque hace que el volumen
digamos, de lo que es cerrado, se ve matizado por una serie de relaciones espaciales mucho más complejas. Es una imagen, y además como el edificio se curva como en Sanaa, ¿sí? Para también desarrollar un ágora urbano, ¿sí? De manera de teatro, y dejas esas oquedades para entrar, ¿sí? Cristian Ponsampare, Ciudad de las Artes, en Río de Janeiro, ya había explorado estas posibilidades, otro premio Pritzker, y en este caso traje, digamos, hay mucha referencia para evidenciar, pero traje este porque me pareció bastante interesante, un poco para tener una muestra de, digamos, distintas aproximaciones a la idea de transición, ¿sí? Estos intersticios, cómo aparecer una oportunidad de diseño, ¿sí? También aquí, porque encontré que aparecen estos elementos de luz que matizan estas oquedades, y que poco a poco lo va metiendo aquí, un espacio público completamente conformado, ¿sí? Pero fluido, y luego esto que ya, digamos, está dentro del espacio, que genera estas formas orgánicas, y esta es la planta que tienen como resultado en este proyecto. Y para finalizar, un poco las reflexiones sobre lo público y el atrio, como a mencionar, está este proyecto de la Cinemateca Distrital, es un proyecto más reciente, digamos, que tiene que ver con infraestructura pública, donde ya, digamos, hay mucho de estas reflexiones. Ya habían pasado varios años de trabajo y este recapitula muchas de esas ideas que desarrollamos: escala, ambiente, paisaje, ámbito, transición, pedagogía. Tratamos de llevarlo acá. Aquí una imagen de Bogotá, los Cerros Tutelares, Monserrate y Guadalupe, como para nosotros la escala del edificio, la forma, la topografía, el paisaje, son elementos clave para la definición de los conceptos y de las búsquedas entre lo público y lo privado en la arquitectura que estamos desarrollando. Una imagen de la situación urbana de la Cinemateca con las torres de CTU, que definían la preexistencia muy, muy, digamos, cuando el concurso se desarrolló, el proyecto estaba en construcción y sobre lo cual teníamos que trabajar porque iba a ser inevitable. Lo que hicimos fue, digamos, desarrollar esta idea de proyecto en la que hay un entendimiento claro sobre la escala de la ciudad, la escala regional, la urbana, la cinemateca y la escala del peatón, pero a su vez como el espacio público debe ser ese elemento que articule en un proyecto que además pues tenía esa dificultad, digamos que este proyecto se desarrolla en un residual de lo que anteriormente se especuló podría ser y se desarrolló incluso con licencia del Centro Cultural España, pero que luego fue afectado por la intervención del Transmilenio y entonces se cedió mucho más de lote y al final quedó esto, una pequeña cinta de 5 metros perimetral sin espacio público. ¿Sí? Y esa era una de las condiciones que tenía el lote, no tenía espacio público, el lote realmente era casi que la base del edificio, es la forma del lote. ¿Sí? Entonces teníamos esta problemática que nosotros evidenciamos como un potencial y dijimos, pues es que desde ahí debe nacer el diseño de entender la escala de la ciudad, rememorar el paisaje y hacer una proyección de en dos vías, yo desarrollo un espacio público que atraviese el edificio. Entonces hicimos estos cruces, una maqueta ya del edificio construido en ese cruce urbano contra CTU, pero por debajo de esa calle museo, que es este esquema, ¿sí? Este esquema corresponde con la realidad del edificio hoy construido. En el concurso realmente no difiere mucho de lo que fue el concurso, difiere en términos de la topografía, sí que se ajustó, pero esto es finalmente lo que logramos hacer con el proyecto de la Cinemateca, hacer un cruce, permear la manzana, conectar el proyecto que está vecino. De hecho fue un ejercicio que tomó varios meses con CTU, digamos, convencerlos, ellos no estaban muy seguros. En principio sí, y luego arrancaron las obras, y luego cuando ya el proyecto se empezó a estructurar, hicimos la presentación de esta estrategia ante CTU, estuvieron de acuerdo y hoy sucedieron cosas muy interesantes, porque ellos mismos, ese espacio público atrás de, digamos, lo han terminado de configurar, ¿sí? Y de hecho dinamizó, de hecho la entrada a las unidades de habitación está por ahí en este momento, hay un Juan Valdez, hay un Starbucks, y hay una serie de locales que se han visto, digamos, dinamizados. Ellos desarrollaron hicieron unas intervenciones en el espacio público, ¿sí? Aquí estos dibujos, la escala, el zócalo, y ya en la mitad se puede ver cómo ya aparece ese pequeño boca de entrada que corta la ciudad, y acá en el otro lado, la que se desarrolla con la calle Museo, ¿sí? Que es esta, ¿sí?
en el otro sentido, y por debajo de la calle que comunicaba a nivel La Manzana, pues otra idea de desarrollar una calle que conformase, digamos, la espacialidad, y que también venía un poco apoyada en esa idea de que la circulación se convirtiera en un ámbito pedagógico donde se pudieran desarrollar actividades asociadas a los usos. Esto es un corte del Revit, del proyecto construido, esa calle intermedia, y cómo de alguna manera logramos en esa calle central, ¿sí?, en ese hall urbano chiquitico, ¿sí?, generar esa relación que siempre hemos querido tener como de ambigüedad. Aquí estoy en el espacio público, esto, digamos, se logró mantener abierto, ese hall urbano que mira sobre la calle Museo, estoy dentro y fuera del edificio, ¿sí?, estoy contenido en este caso por una cubierta, pero arriba en el intersticio también puedo ver la ciudad en ese pequeño balconcito que queda entre, que es la resultante entre los volúmenes. Pero a su vez también contenido dentro del volumen, una de las estrategias más importantes que desarrollamos en este proyecto fue la idea de atrio, ¿sí? Un poco apoyado en la idea de que la sala, digamos, en este caso no tenía un carácter comercial, sino que estaba asociada más a la idea de generar un espacio de aprendizaje, de socialización sobre el cine. Esto realmente es un centro cultural para las artes audiovisuales. Entonces, los matices deberían ser distintos y desarrollamos esta estrategia de tener un volumen contenedor que deja un atrio en la parte intermedia. Aquí una imagen del hall, de la situación urbana. Esto es completado, aquí es público y yo veo sobre la calle. La calle, digamos, sí, por la misión ha sido cerrarlo acá al fondo, pero se abre, digamos, en la mayor tiempo, por lo menos en el horario de oficina, como lo hace el proyecto de Kevin Roach en la Fundación Ford, que tiene unos controles. Pero en este caso, lo interesante es esto, digamos, es un vidrio, ¿sí?, que deja ver lo que sucede dentro. Y aquí pueden ver cómo la jerarquía, digamos, o la configuración del espacio permite que suceda esto, ¿sí? Y se convierte también como una escena para que puedan dialogar. Acá de fondo esa silla verde es una obra ahí de arte, ¿sí? De fondo la ciudad, ¿sí? La ciudad se mete como si fuera una calle, como una plaza de las artes. Y es esto, ¿sí? Sucede, permite que sucedan estas cosas, permite que esto se convierta en un escenario para la vida urbana. Y acá arriba esa relación con la calle que cruza, ¿sí?, y la escala nuevamente de la escena en ese nivel. Nuevamente la imagen de la planta, cómo se permea ese tibú, cómo arranca desde la calle, entra, cruza, pasa, digamos, aquí. Esto es una situación completamente urbana. Abajo puedo ver la calle Museo. Esto, algunos de los halls que generan esos atrios y que dan esa continuidad visual contra el paisaje. Aquí la parte de atrás de la Cinemateca, que ahora es la parte de adelante. Una cosa muy interesante con esa estrategia fue que al final la Cinemateca en sí mismo decidió poner el nombre no hacia el frente de la calle, sino hacia CTU, ¿sí? Porque finalmente se volvió una de las entradas más fuertes, porque todos los flujos que vienen desde la Universidad de los Andes pasan por aquí. Al final se convirtió en la puerta de entrada, porque además, al tener esta calle, ¿sí?, cuando se evidenció el potencial de esta otra calle, pues es una calle más controlada, que no tiene el vehículo, ¿sí?, se desarrolló, digamos, esta actividad urbana. Es parte, digamos, de lo que nos interesaba aquí nuevamente sobre los halls, de los volúmenes. Aquí una idea, digamos, de ese atrio, cómo lo conformamos en esa escala, ¿sí?, con cierta luminosidad para que la luz nuevamente jerarquice y matice que lo que sucede aquí es distinto de lo que sucede detrás del panel de madera, ¿sí?, y que la escala permita esto. No traje hoy las fotos, pero hay una foto ya de este espacio, digamos, de socialización después de ver las películas. Y este pequeño vanito lo lleva uno al intersticio entre este volumen y el otro. Entonces, la idea del atrio, este es el otro lado del atrio, ¿sí? Genera tres escalas. Esto sí es controlado, pero como Kevin Roach, cómo jerarquizar con el vacío, ¿sí? Y el atrio como una excusa para poder generar un elemento de articulación. Aquí el intersticio entre los dos volúmenes, que también genera un pequeño balcón de la ciudad, ¿sí?, en un sentido, digamos, y aquí, digamos, hacia los cerros tutelares. Muchas gracias. Bueno, Mario, muchas gracias por compartirnos toda esta información. Bueno, voy a dar el espacio ya y abrimos el espacio para las preguntas. Todos los que quieran hacerte preguntas sobre los proyectos que mostraste
los tuyos y los otros que hiciste acotación. Te agradezco muchísimo por esta información. Felicitarte también porque la Cinemateca está pues nominada, listada dentro de los posibles ganadores para la Bienal de Arquitectura, y eso es un orgullo para nosotros como vallecaucanos, pues tenerte a ti como una de las personas que está sacando la cara por los arquitectos del Valle. Bueno, a todos los que están participando aquí con nosotros, les agradecemos muchísimo estar aquí con nosotros, que si desean hacer alguna pregunta, este es el espacio. Quiero compartirles a todos ustedes también, mientras se animan, que tenemos en este momento una invitación en convenio con el SENA que hemos desarrollado para un curso virtual de Revit Arquitectura. Sería un curso gratis. Para los socios de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, entonces si están interesados, ahí en el chat también dejé todo para que se puedan inscribir y que recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Sociedad Colombiana de Arquitectos del Valle del Cauca en Facebook y SCA Valle en Instagram. Bueno, no, yo creo que todos quedaron como muy contentos con la información recibida por parte tuya. Vamos a ver si aquí hay alguien que quiera intervenir, preguntar, si quieren ser parte pues como de hacer preguntas o algo. Ángela, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias a la SCA por invitar además a Mario. Me alegra mucho verlos, hacer la presentación acá en este espacio del webinar. Y del trabajo de ustedes, yo siempre, no hemos tenido mucho tiempo de hablar porque siempre que nos encontramos estamos un poco a la carrera, pero del trabajo de ustedes en Colectivo 720 siempre me ha llamado mucho la atención el valor que le han dado a lo público, al espacio público, y gran parte de tu presentación yo veo que también muchos referentes y muchas de los proyectos que presentaste, lo público, el verde, la capacidad de poder hacer esa conexión entre el interior y el exterior, y justamente pues el título de la charla está relacionado con eso. Pero me gustaría saber por qué, digamos, cuál es la gran apuesta de Colectivo 720 que los ha llevado a poner en valor, en tanto valor, esos espacios intermedios y esos espacios para que los edificios tengan una relación tan valiosa con el espacio exterior, con el espacio público en particular. Bueno, Ángela, muchas gracias por la pregunta. Y tengo además una anécdota con la pregunta. Cuando estaba cursando sexto semestre, me gané un libro de la profesora Ángela Franco y Ángela lo firmó. No sé si Ángela recuerde eso, pero el texto que puso Ángela sobre el libro era para que siempre pienses en lo público. ¿Qué consejo? Que no me acordaba, Mario, la pregunta. Sí, el texto que dejaste escrito y la firma... Sí, para que siempre pienses en lo público. Bueno, creo que tuve la fortuna, digamos, de cursar en la escuela, durante los talleres, muchas aproximaciones hacia lo público. Uno de los primeros acercamientos que tuve, digamos, esto es una reflexión más personal que conté hace algunas semanas en una charla que nos invitaron, es cuando estaba, antes de estudiar arquitectura, me sorprendía la FES, ¿sí? Y era que siempre pensaba que ahí algo pasaba, algo distinto, porque yo entraba al edificio, pero se estaba afuera, y eso siempre generó una preocupación directa sobre lo que estaba pensando, ¿sí? Y durante, digamos, el curso de la universidad, pues esa inquietud se fue acentuando. Después tuve la oportunidad de trabajar en Medellín durante varios años, y durante ese momento, esa época, había unas preocupaciones muy, muy directas sobre lo público, ¿sí? Sobre las infraestructuras públicas, sobre lo público como arquitectura.
y fuimos profundizando, luego, digamos, en nuestro quehacer, Luis Orlando y yo empezamos a concluir que había un potencial enorme para poder vincular estas infraestructuras y que generan apropiación de parte de los ciudadanos. Y cuando empezamos a trabajar sobre tipologías y en la medida que nos íbamos adentrando en los concursos, pues esa preocupación se hizo mucho más profusa, ¿sí? Tanto que hoy en día es como, digamos, es inevitable para nosotros tener que pensar en lo público como parte del programa en la arquitectura, ¿sí? Es a veces muy intuitivo, ¿sí? Ya, digamos, no lo hacemos, digamos, tan estructurado, sino que casi que aparece siempre como parte de las reflexiones. En algunos momentos no teníamos muy claro de qué se trataba y hablábamos de ese espacio, no espacio, que no estaba en el programa, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer con esto? Y a veces generaba preocupación, pues, porque pues, de alguna manera no cumplías con las áreas, pero pues lograbas generar ese vínculo con la ciudad, ¿sí? Esa relación que uno tiene como peatón. Y es finalmente mucho de esta, digamos, de esto hoy en día trato de transmitírselo a mis estudiantes, y es que, digamos, se preocupen porque desde la arquitectura que propongan se cree un pedacito de ciudad. Yo creo que uno, en la medida que va haciendo proyectos y trata, digamos, de generar estas ideas y de materializarlas, que es lo más importante, pues le agrega algo a la ciudad. Es como lo que siempre siento con la arquitectura de Rogelio Salmona, como cuando uno va a las Torres del Parque, y a mí todavía me sorprende cómo un edificio con ese carácter sin rejas no esté vandalizado, y es porque de alguna manera se genera una apropiación muy directa por el carácter que genera y el carácter que tiene el edificio en sí mismo, ¿sí? Y yo creo que hemos tenido, digamos, la fortuna de haber asumido nuestra profesión dentro de unas dinámicas en las que la ciudad se pensó de manera más consciente lo público. Creo que desde el plan director de Corbusier en Bogotá se empezaron a desarrollar estrategias alrededor de del urbanismo, pero con los concursos también, digamos, se sentó el carácter de la arquitectura en función de lo público y de los equipamientos en función de la arquitectura para la ciudad, ¿sí? Una arquitectura pensada, digamos, para nosotros, para los que vamos a pie y lo que queremos recorrer la ciudad como peatones, ¿sí? Una ciudad mucho más amigable. Bueno, aquí el arquitecto Davinson Caicedo quiere participar. Davinson, te escuchamos. ¿O será que se le subió la mano? Bueno, por ahora dice Silvia Schiff. Felicitaciones, de una arquitecta graduada hace 52 Buenas años. Tarde. Impresionada. Ya. Y reflexionando sobre mi trabajo arquitectónico. Dale, Davinson, adelante. Muy buena tarde, ¿cómo están? Título 3 es para vos. ¿Qué más, Mario, hermano? Mucho gusto, hermano, y haber participado en esta conferencia. Me parece interesante. Siempre, desde que estamos en la U, sabes que hemos estado bien ligados y es un honor para mí haber estado compartiendo contigo la universidad, ¿sí? Interesante todo lo que tiene que ver con lo contextual, ¿sí? Con la parte de espacios urbanos, cómo se liga el espacio urbano con el espacio, con todo lo que es el interior del edificio. Rescatable la propuesta, me gusta mucho la propuesta de la Cinemateca de Bogotá, ¿sí? Me parece muy interesante. Algo para rescatar y no olvidar que no hiciste alusión, ¿sí? Yo sé que estamos en tema del espacio urbano a otros proyectos que en el cual has participado. Por ejemplo, no tiene que ver mucho con lo urbano, pero la Casa de Miravalle me parece un proyecto muy interesante en lo contextual, ¿sí? ¿Cómo ligaste la vivienda con el espacio, sí? Yo sé que es un proyecto particular de tus inicios, sí, pero me hubiese gustado poder escuchar más de la idea de la casa. Me pareció que fue una solución excelente para el contexto, ¿sí? Gracias a todos, ¿sí? Y por haber compartido esta experiencia el día de hoy, y espero que estos espacios se sigan
abriendo, que para nosotros los arquitectos. Claro que gracias, sí, Davison. Gracias por su participación. Cada 8 días estás invitado. Davison, con Davison hicimos, en este caso, el primer concurso que gané, lo gané con Davison, como estudiante, el premio Corona en el 2008. ¿Sí? Pues tenemos ahí un vínculo interesante porque fue, digamos, el punto de partida para mucho de lo que desarrollamos en adelante. Y Davison, no hicimos alusión a la casa porque esta conferencia no estaba tan enfocada en presentar nuestra arquitectura, sino, digamos, tenía un carácter más académico. En este caso tomamos la decisión de ir, digamos, por una muestra de lo público y unas, digamos, preocupaciones que hemos tenido con Luis Orlando sobre estos espacios de transición que se traducen en ámbitos en general, ¿sí? ¿Cómo lo hemos entendido? De hecho, una de las cosas interesantes que hemos podido desarrollar con Luis también es esa diferencia en la manera en cómo nos aproximamos a la idea de lo público, ¿sí? Que es un poco también lo que preguntaba ahorita Ángela Franco, ¿sí? Y al final, a pesar de que la aproximación es disímil entre lo que piensa Luis Orlando y yo, las conclusiones son las mismas. Finalmente, las estrategias están traducidas con arquitectura, ¿sí? Entonces, en este caso no presentamos la casa, digamos que la casa hace parte de una muestra. De hecho, es uno de los edificios o de los proyectos sobre los cuales tengo más aprecio, porque es el primer ejercicio a nivel profesional que desarrollamos como oficina, ¿sí? Además, es un edificio que nos permite explorar. De hecho, ahí se intentaron desarrollar conceptos alrededor de la circulación, de cómo eso se extendía sobre los usos comunes del hábitat. Hoy, sí, cuando digo hoy, es este año, y sobre todo hemos vuelto, digamos, sobre esa escala, y evidentemente la casa sirve de referencia sumada a muchos de los aprendizajes que hemos tenido a lo largo de estos años. Bueno, Mario, yo creo que hemos llegado al final. No quiero dejar que te vayas sin antes agradecerte por este espacio, decirle a ti y a toda tu empresa, Colectivo 720, que siempre son bienvenidos en la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Valle, que nos sentimos muy orgullosos porque son arquitectos representantes de Valle, que ahí veo que Luis también está por ahí, sino que él es como un poco más tímido que tú, pero saber que ustedes... No. Los dos están totalmente bienvenidos a siempre estar conectados con nosotros. Bueno, vamos a ver aquí, están diciendo gracias, muy interesante reflexionar sobre elementos conceptuales sobre la transición espacial como herramienta de diseño que podremos analizar en diferentes escalas arquitectónica, urbana e incluso territorial regional. María Teresa Alarcón. Bueno, Mario, un abrazo, gracias a todos los que se conectaron hoy, un gusto tenerlos por acá, como todos los miércoles, saber que dentro de 8 días también los esperamos con un nuevo webinar de la Sociedad Colombiana Arquitectos Regional Valle del Cauca, invitadísimos también a participar en todos los eventos que estamos preparando para ustedes, y en el curso de Revit, saben que también, si son socios, se pueden inscribir, y bueno, esperemos que se abran muchos espacios más como este para nosotros poderles brindar a ustedes toda la información sobre la Sociedad Colombiana de Arquitectos y sobre los arquitectos que representan el Valle del Cauca como Mario. Gracias, Mario. Gracias, Laura. Bueno, feliz tarde. Gracias, Ángela. Un abrazo. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Chao, saludos. Chao, saludos.